Milius tenía razón. Hay un gran agujero en el cielo. ¿Y sabes cuál es la causa? Los humanos están dejando escapar productos químicos y gases peligrosos. Estos van a parar a la capa de ozono y la están destrozando, Majestad. ¿Y por qué usan los humanos esos productos tan peligrosos? Los usan como aerosoles para pulverizar algunos productos, pero yo no creo que sean necesarios, Majestad. Tonte, trae eso aquí. En estos botes envasan algunos productos de droguería o perfumería para facilitar su pulverización. Para algunas cajas de alimentos usan un producto químico denominado clorofluorocarbono o CFC para hacerlo más corto. Luego los humanos también tienen otro problema. Parte del ozono está siendo destruido porque los gases de CFC que usan en los congeladores, neveras y aparatos de aire acondicionado, al no estar reciclado, escapa directamente a la atmósfera. Pero peor todavía es otro producto que algunos agricultores echan en los campos para matar los gusanos que salen en los tomates, las fresas y las flores, y que es puro veneno. ¿Cómo se llama ese veneno? Bromuro de metilo, Majestad. Y es casi el doble de destructivo que el resto de los destructores del ozono. ¿Quién sabe qué pasará si ese agujero se hace más grande? ¡Yo te lo diré! Las temperaturas serán cada vez más altas, como ya sabéis que viene sucediendo desde hace unos años. Las capas de hielo de los polos se derretirán e inundarán la tierra. Los bosques se convertirán en desiertos. Y aumentarán los cánceres de piel. ¡Qué horror! ¿Qué será de nosotros, abuelita? Pero aún no es demasiado tarde. Con la ayuda de los humanos podemos salvar el planeta Tierra. No, 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 no. Los humanos no nos ayudarán. Ellos solo cogen. Les importa un bledo lo que les pase en el futuro. Siento no estar de acuerdo, señor, pero tanto mi tío David como yo conocemos a montones de humanos que cuando sepan que están dañando el medio ambiente con el uso que le dan a sus cosas, intentarán mejorar. Tonte tiene razón. Si enseñamos a la gente cómo proteger la capa de ozono evitando usar productos que dañen nuestro preciado planeta, seguro que nunca más lo harán. Estoy convencido. Yo también.